Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hechos. Soy Maricel Linares y hoy los voy a estar acompañando para revisar lo más destacado de la semana, empezando por Amor y Fuego, que ha tenido un regreso espectacular en esta temporada de verano y nos enseña cómo ser salvavidas por un día. Este es un momento para pedir por mi vida, porque estuve al borde de la muerte. Las mucas, tú sabes que andamos en todos lados. Y hoy nos metimos al agua como buenos acuamucas. Los bañistas la pasan bien, pero siempre aquellos vigilantes de la playa están atentos a nuestra seguridad. Según cifras oficiales de la PNP, desde el 20 de diciembre de 2023 hasta el día de hoy, han tenido 650 rescates de civiles dentro del mar, que muchas veces son múltiples. Imagínate, pues hoy nuestra tarea es ser uno de ellos. Hemos llegado a la Policía Nacional de Salvataje del Perú. ¿Por qué? Porque hoy quiero saber cómo es ser salvavida por un día. ¿Tú quieres probar, Brunito? ¡Vamos entonces! Señorita Maffer, la unidad de salvataje de la Policía Nacional del Perú le da la más cordial bienvenida. A partir del día de hoy usted es una integrante del equipo de salvataje, así que a partir de este momento le entrego este uniforme, váyase vista y empezamos con el entrenamiento. ¡Sí, mi comandante! ¡Muca, al agua! Pero, ¡ay, ya me voy! Vamos, ¡no me voy! ¡Paso ligero! Pero bueno, empezamos con el calentamiento en tierra firme. Vamos a hacer 20 pochineros, ¿cuántos tiempos? ¡Vamos! 20 pochineros, ¿cuántos tiempos? ¡Vamos! ¡A empezar! 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 5. 6. 6. No puede, mafe. Avísame si no puede, ¿ya? ¡Sí puede! Me hicieron salir a correr, hija. Yo no te corro ni los rumores. ¡Qué vergüenza! Todo el mundo se estaba dando cuenta que soy más floja que Austin demostrándole cariño a Flavia. Ellos entrenan durante años para poder nadar como nadan. Comadre, no sirvo para esto. Vamos, Maffer, estira bien los brazos. Estira bien los brazos, patalea, patalea. Mete la cabeza, oiga, que se agarra. Siga, que se agarra. En el mar no va a tener de dónde agarrarse. Meta la cabeza. Oiga, ¿sí quiere ser salvavidas? Yo no sabía, es que para ser salvavidas tu prueba final es en una piscina de 6 metros de profundidad con unas cargas de 10 kilos a pulmón, sin oxígeno, sin ayudín, sin nada. Ah, no, 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 yo renuncio, aunque adivina dónde estuve. Tienes que saltar, Maffer. Cuando empecé a ver que todo el mundo se tiraba, dije yo, zafo de acá, prefiero ir a perseguir a Pedro Loli, porque me estaba haciendo la pila del miedo, hija terrible. Hasta que me dijeron que me tocaba a mí, casi me da un infarto. Pero como quiero mi aumento, me tiré. Como diría la Baigorria, yo puedo, sé que puedo. ¡Y ahora, ahora! ¡Vuela, vuela!
adrenalina la tenía al máximo y muchísimo más cuando te suben a la moto acuática como si fuera muñeco de trapo. Pero hija, no te dejes engañar porque esta mazamorra en el agua, que más que muca, parece un malabón. Mira estos entrenados salvavidas que se meten a cualquier lugar con tal de salvar vidas que les son completamente ajenas. Tienen ya un robot que ayuda a las víctimas a flotar mientras el salvavidas llega. Yo ya me voy, porque voy a terminar varada en agua dulce y respeto con ellos. Ay, pero voy a acabar este reportaje con una frase que quedó de una conversación. Nos vamos a la primera pausa aquí en Hechos y al regresar, todos los detalles del chip cerebral creado por Elon Musk. Además, en Te lo digo en tu cara del programa Veto a Saber, la congresista Kira Alcarraz sorprendió a los transeúntes luego de que ellos la criticaran sin saber que los estaba escuchando.